niña azotada. Ya lo oíste, ya lo oíste. No lo repito. Alexa, sí. Esta noche sí. Me has hecho muy feliz. Ay, sí. Una vez más, me has demostrado sí. Que el amor entre amigos es bello. Es bello, el amor entre personas. Se ve que tú quieres mucho ser gay. Yo quiero, quiero a usted que se claro. Llame ser gay. Da, da, sí, da. Sí. Oiga, sí, bueno, no. Yo soy muy alegre y sí. Verás, verás. Sí. ¿Usted conoce a mi invitada? ¿No? ¡Ya! Mis respetos para usted. Sí. La admiro mucho. Ah, ¿usted la conocía, Michelle? Da, Martín? Da, da, Alexa. La conocía, sí. La admiro mucho. ¿Estuve en Rusia? ¿Eh? ¿Tú has estado en Rusia? Sí, sí. ¡Que viva, ah, que viva la amistad cubano-estadounidense-rusa! ¡Hurra! ¡Hurra! Bueno, y usted ha sido, ha escuchado la música de Michelle, ha sido seguidor de la carrera, la conoce personalmente. Hijo, ya pulimani, Alexa. ¿Qué? No entiendes nada. Ah. Yo soy un gran flemático de ella. Fanático, un gran fanático. Da, un gran flemático de ella. Fanático de yo ella. Yo siempre he querido grabar un disco con Michelle McCain, pero quiero hacer un disco de disco flamenco. Un disco de disco flamenco. De disco flamenco. Es decir, mezclando la música disco con la música flamenca. Da, 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 Alexa, pero dragita, de lento tu moscosca, dai. Bonita, si da, y disca. Oh, perdón, oh, perdón, oye, sí, es que sí. Estuve hablando con mi familia en Kiev y hablo, se me va el español. Nada, quiero unir. El disco con el flamenca, y no solamente eso, también a las dos grandes potencias del mundo, Rusia y Estados Unidos. Yeah. Vamos a unir lo blanco y lo negro, okay. El ébano y el marfil, claro. La nieve con el hollín, okay. El vodka con chocolate. Qué rico. ¿Has probado? ¿Tú has tomado vodka con chocolate? Sí, ya, es Kuznaya, delicioso. ¿Y has estado pensando ya en el disco cómo sería? Sí, ya diseñé la coartada. ¿La portada? Da, la portada. La portada. ¿Ya tiene diseñada la portada del disco? Da, 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 te la traje. Sin hablar con ella ni nada, sin contar con ella, vamos a ver. Aquí tiene, una foto para la pública, una foto, ahí está. Esa, muy bonito. Michelle McCain y Sergei. Y en el caso de que Michelle no estuviera interesada en participar con usted en el disco, ¿usted está interesada, Michelle? De momento no parece. Habla ruso y todo, por eso la quiero. Alexa, chupado niet. Chupado niet, ese no me gustó. Chupado niet. Tú inventa la palabra que quieres, pero voy por el Alexa, camino. Alexa, yo tengo todo preparado. Ok. Que me interesa, a mí lo que me interesa es el nombre de Michelle McCain. Porque es un nombre que vende mucho. Ok. Yo tengo preparada otra cortada del disco, si ella, como dijo, no... Pero va a tener el mismo nombre. El disco se llama igual, Michelle McCain. Y la misma música, pero con diferente portada. A ver, ponga. La tengo, aquí te la tengo, mira. Aquí está. A ver. Ahí está, mira. Michelle McCain Segué. Michelle McCain Segué, lo mismo. Ah, Michelle Obama. Porque me gusta. Nada. Me gusta su nombre. Vende. Ya, vende. Bueno. Dime que sí. Dime que sí, vamos a hacer. Dime, por favor. Sí, por favor. Vamos a grabar. Venga, vamos. Ah, sí, lo vamos a hacer. ¡Pasiva! ¡Hurra! Bueno, ¿y para qué le parece a usted este disco para el mercado ruso, incluyendo a Michelle? Alexa, sí. Alexa, le voy a dar a ella tres consejos interesantes. No sabría que sea Herrera que está en juego. No, tres... Patamuscas. Patamuscas. Sí. Has aprendido. Sí. Tres consejos para entrar en el mercado ruso. Dígale, a ver cuáles serían los consejos. ¿Lo que siempre da usted, lo mismo siempre eso? No. Son tres consejos para que mis amigos de la mafia rusa la cuiden. Porque ella sí sabe del mercado ruso. Okay. Así que el primero es, grábatelo bien, Michelle. Grábatelo bien. Sí. Ali. Me está asustando. No. Dale este documento. Date aquí si nada es. Dale este motivo. 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 Atiende que estoy importante, Michelle. Duva. Ya te digo el primero. ¿Lo entendiste o no? Da. Porque va para el segundo. ¿Te repito el primero? Duva. Nie, Alexa, tú sabes de esto. Nie, nunca. Nie. Jamás. Nie, cascucur, nie, dalo. Nunca cascuco allí, nunca. Nunca. Esta, monsieur. Tri. Este fue contigo, cascuco. Este se ve. Claro. Sé que cascuco es malo porque con esto...
Da. Tri. Da voi è sotto scucusca, da niente, la letta, da voi. Con lo passeggito stretto sempre, tu hai passeggito stretto sempre. Anche i due amici miei che sì. Mi che camminarono un po' nel passeggio. Ok. La mafia non lo okay. Aiuta. Bueno, muchas gracias, Sergei. Le quiero hacer una demostración a Michel para que vea sus condiciones vocales. Michel, yo traje mi gran tema, el muñequito quiere ir a bailar. Y le hice una versión en ruso. Lo vas a disfrutar. Maestra! El muñequito quiere ir a bailar, tamari, tamari. El muñequito quiere bailar. Estaba allá en el Kremlin, cansado de descansar. Cuando sonó la rumbita, Lenny se puso a bailar. Porque el señor es flamenco, me baila en bufu y quien. Cuando escuché toda esta rumba, tú bajas a mover los pies. Ay, tamari, tamari. El muñequito quiere ir a bailar, tamari. Muñequito quiere ir a bailar. ¡Empezó rico! ¡Pasiva! Un placer tenerlo por aquí, no Michel. Está mal, ¿eh? No está mal, pero tú cuida tu carrera, Michel, que lleva muchos años cultivándola, y no te asocies con según qué personaje, ¿ok? Hay crisis. Sí, la crisis. Bueno, ¿no? El mercado ruso dice que está bueno ahora. Bueno, en un ratito escucharemos a cantar a Michel con todas las de la ley.